gente, bienvenido un día más a mi canal. Haul, un haul de cositas, tanto de tratamiento como de maquillaje. Lo siento ante todo, sé que es mucha ansia viva, pero bueno, pues quería probar muchísimas cosas para crear contenido, como por ejemplo, pues enseñar cositas de CeraVe, porque quiero, yo ya tengo cosas y quiero probar cosas para haceros como siempre un vídeo como esto. Y bueno, ya sabéis, crear contenido, ansia viva, como queráis verlo. Como siempre, todos los enlaces los dejo en la cajita de información y si hay descuentos también los dejo abajo en la cajita de información. Siempre, siempre, siempre todo. Y también, ya que me maquillaba con este, me he hecho este lookito, pues antes de maquillarme, antes de grabar vídeo, me he maquillado y he utilizado algunos de los productos porque así al menos os puedo ir diciendo. Nada, primeras impresiones, pero ya sabéis que luego pues ya pues lo voy contando. Y nada, familia, que empezamos. Tres vasos de maquillaje. Empezamos de low cost y alta gama. Bueno, empezamos por la base de maquillaje de Laura Mercier. Esta la podéis conseguir en Look Fantastic. Pero, obviamente, cuando visteis, bueno, cuando visteis, se vio en el mundo entero, el reel ese o TikTok que se hizo súper mega viral, pues claro, se acabó. Entonces, lo que puedo decir que ahora mismo cuando estoy haciendo la caja de información está agotada, pero también se agotó en su momento, luego volvió, por eso la tengo, y luego se ha vuelto a agotar. Lo digo porque eso, para que estéis pendientes, le dais al corazoncito ese y os avisan cuando la reponen, porque la están reponiendo con bastante facilidad. Digo por si queréis conseguirla, ¿eh? Como yo, que la viste y tu esencia viva. Es la Real Flawless Highlights Perfect Foundation. Es... he acertado, señores. La llevo puesta y he mega acertado en el tono. Así que si tenéis más o menos el mismo tono que yo, es decir, pues los tonos vainilla, tanto yo que sé, en la True Match de L'Oreal, el 30NN de Urban Decay, más o menos el vainilla, pues el 1-2N vainilla. Bueno, el bote es así de cristal, muy lujoso, muy bonito, y ya os digo que acertar el tono. Os voy a dejar aquí como queda. Y yo pensaba que iba a tener, es verdad que pone fondo de cobertura, fondo, sí, bueno, una base de maquillaje con fondo de teint, o sea, una tinta súper ligera, y bueno, tiene poca cobertura, media modulable, pero la verdad es que unifica muy bien el rostro. Y nada, no os puedo decir si dura mucho o nada porque me maquillo hasta mañana y tal. Pero bueno, por ahora, muy bien. Yo me la he aplicado con esponja y ya sabes que yo siempre me la aplico con esponja. Y voy a intentar aplicármelo con otras cositas. Pero bueno, ya os digo. Por ahora, contentísima. Después, he vuelto a caer. Me la compré en enero. En enero no, en verano. Y pues al final la expulsé porque es que, y se la di a mi madre, la tiene mi madre, de hecho la tiene mi madre, porque elegí el tono 10, y no sé en qué momento de verdad, y esta vez para que veáis lo claro, es el 5, es decir, la mitad del tono. Y es también una base de maquillaje ligera, que dice que dura 24 horas, contiene vitamina C y derivados. Es también una base de maquillaje muy, 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 muy ligerita. No sé si he acertado en el tono porque ya os digo que he preferido probar esta, obviamente. Yo creo que me va a quedar un poquillo bastante clarilla. Pero bueno, como es ligera, pues lo mismo se me adapta muy bien al tono de piel. Si no, pues yo qué sé. la oscurezco porque ya tengo otros tonos. Pero bueno, que es que tenía ganas de probarla y como es así también económica, digo, pues la pruebo. Así que la Superstay de Maybelline se une a mi colección de maquillaje. Y siguiente base de maquillaje, fui a Primark, ya os lo dije, y me pasé por Druni y cogí dos cositas, os las voy a enseñar. Y porque quería probar esta base de maquillaje, que la habéis visto muchas veces por reel, no sé qué, no cuento, y a mí también pues, me entra la ansia viva, obviamente, a la vista está. Es la Bare With Me La Blur de NYX. Te promete 12 horas de base de maquillaje. A mí esa solo la hace la técnica de Urban Decay, sinceramente, y un poco la de L'Oreal, la True Match, ya sabéis. Pero bueno, que la veía como un plan que como que te borra, te difumina todo, por eso blur, ¿no? Ya creo que os lo enseñé en uno de los vídeos, esta va a ir para ruinero,
porque es que me la puse. A ver, es verdad que le voy a dar una oportunidad, pero es que me equivoqué mucho, porque es que si tú eliges fondos de tinta, es decir, tintas ligeras, pues que te dejen por lo menos un acabado glow, porque yo luego, yo si quiero, me matifico, sobre todo en la zona T, y listo. Pero compré esta porque digo, venga, no tengo ninguna así de base de maquillaje ligerita con acabado mate. Pero de verdad, me preparé la piel como siempre lo hago, pero es que no, nada. Bueno, que no me gustó, sobre todo que hice la prueba con vosotros en Instagram. Y al cabo de nada, de 8 horas, me salió un montón de brillo, se me salía la base de maquillaje, nada. Pero bueno, ya os digo, le voy a dar otra oportunidad antes de expulsarla, pero bueno, que me fastidio. Y ya que estamos, también os quiero hacer también un vídeo, dejadmelo abajo en comentarios si queréis, os voy a hacer un vídeo de las mejores cosas de Vivo, que porque, por ejemplo, hoy he utilizado de bronceador este producto, que me gusta mucho, os hice un vídeo, en el canal lo tenéis, probando todas estas cosas, pero quiero recopilar todas las cositas de Vivo que tengo y algunas cosas nuevas para haceros un vídeo. Y vi este, yo tenía un iluminador de Vivo, pero se me rompió. Y vi este, que era así solito, el Diamond Iluminador, no tiene tono, ¿no? Yo creo que no. Y lo he utilizado hoy, pero muy sutil. No sé. Yo lo veo, sí, lo veo con muy poca pigmentación, muy sutilillo, muy... Y el problema de estos productos es que te tienes que echar mucha cantidad para que se vea. Entonces, bueno, lo seguiré probando. Vamos con más cosas. Pimpot, el Paintpot. Esto es un producto súper, súper, súper antiguo de MAC. Y yo ya lo tuve... Y digo, y ya hace tiempo que no lo tenía y lo he echado de menos. Y lo he utilizado hoy. Es como, es, bueno, es como no. Es una prebase, es una sombra en crema, pero que siempre se ha utilizado como de prebase. Si no tienes el párpado muy seco, lo puedes utilizar. Porque es una sombra en crema que la verdad es que son súper de larga duración. Y tú una vez te la pones, se seca y se queda sequita. Y bueno, obviamente es el tono Soft Ocre, que es el tono vainilla. Y es esta. Si les veis etiquetitas, es porque yo ya les hago etiquetitas y pues que pone 24. Eso es porque son productos que lo he abierto en el 2024. Que lo he abierto, lo he comprado o recibido en 2024. ¿Por qué? Porque hay productos que yo los uso para mí. Y las cremas siempre le pongo la fecha, sobre todo exacta, de cuando la abro. Pero también hay productos que guardo para luego para el sorteo y yo para vosotros, que voy a volver a empezar porque me apetece, porque tengo ya cositas, yo voy acumulando. Y entonces sé qué productos me han venido en el 2024, sobre todo para eso. Así que seguí comentando, que últimamente estáis dejando muy pocos comentarios porque no estoy sorteando caja y me da penita. Pero bueno, que de vez en cuando voy a decir un día, bueno, por comentarios del último vídeo he elegido una y la cajita para ti. Así que estaba atento. Soft Ocre, me encanta. Pues otra de las cosas que tiene mucha gana es de Rimmel Dondo, el Kint Free, que es un multiusos, bueno, un colorete en crema. Y es muy sutil, también muy sutil porque yo lo utilizo directamente, no lo utilizo directamente así, sino aquí y luego con esponjita. Y este es en el tono Tanqueray es otra cosa. Tangerine Dreams, que es naranjita, porque quería uno así naranjita para cuando utilizo verdes. Y hay uno que es un clon del de Milk tan famoso, pero no lo tengo. He querido probar este y ya luego si me gusta, pues me compro otros colores. Pero bueno, por ahora este. Labiales, yo sé que me estáis mirando, de hecho, mira lo que voy a hacer. Nuevo también, obviamente lo has visto tú y lo he visto yo, por ahí, viral. Este gloss, que es el Filler Gloss de Maybelline, que contiene ácido hialurónico y es en el tono 09 Topaz. Y bueno, es un gloss maravilloso, preciosísimo, que no he podido no ponerlo ya. Además que sabe súper bien, pero ¿sabéis qué? Yo lo veo un poquito clon de los de Lilac, que a mí me encanta y mi preferido es el Nude Confidence. Aunque así no lo veas, pero yo porque lo veo en mi labio. Y es que es un nude con destellitos en dorado. Es verdad que el de Lilac, los destellitos son mucho más grandes, pero voy a probarlo. Bueno, esto no, en realidad este de Lilac no es un gloss, es como un aceite labial. Que yo me lo pongo solo o encima del gloss, ya lo sabéis. Y ahora voy a utilizar este. No, el de Lilac tiene más destellos dorados y es un poquito más oscuro. ¿Veis? Este es el de Lilac y este es el Topaz de Maybelline.
pero bueno, que se asemeja mucho, por eso yo al ponérmelo... No, y este obviamente brilla más, porque es un gloss y el otro es como un aceitito. Pero bueno, yo estoy enamorada de él. El combo que llevo es este perfilador de Kat Von D, que os acordáis que yo tengo siempre el Lolita de Kat Von D, el líquido, bueno, que ahora se llama Quit o Potion. Y lo quería reponer, entonces en Black Friday me compré este pack que venía el labial líquido y este perfilador. Y al final estoy utilizando este perfilador solo y he utilizado el perfilador, el labial Soar, el Brave de MAC, que es muy clarito, y luego pues el brillo este. Estoy muy contenta. Seguimos con labiales. Perfilador. Él está de oferta, os lo digo por si queréis cogerlo, porque normalmente suele costar unos 26 euros, pero 19 euros. El tono Cyber War. Yo siempre estoy atenta en los tonitos así que estén de descuento y que a mí me gusten, pues, para la colección. Es un tono oscurito, porque no tengo pocos oscuritos. Así que el Cyber War de MAC y también el Phil Noir de MAC también. Que es un labial... Ah, es satinado. Lipstick, el Phil Noir. ¡Qué bonito! Es un marrón chocolate. Mira, hoy me iría perfectamente. Súper bonito. Súper, súper mega bonito. ¡Qué contenta! Y por último, esto hace un caprichito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de vez en cuando hay que tener una caprichito. No solo va... venga, voy a comprar cosas de CeraVe para crear vídeos. ¡No! Esto para mí es un icono como el Paint Pot de MAC. Y este es el tono Cruella de NARS. Pero es verdad que como ya está antiguo, han reformulado los labiales. Y estos son de los High Intensity Lip Liner. O sea, que tienen mucha duración. Y es el tono Cruella. Y a mí es que estos labiales me gustan mucho. O sea, lo que es el formato. Me gustan mucho porque es verdad que para la hora del bolso o la hora de reaplicarte, está súper bien. Y se sacará punta normal. Y vamos a ver... Venga, hasta luego. ¡Qué pigmentación tiene! Súper cremoso. ¡Ay, qué cosa más bonita! Me encanta, de verdad. Tiene una pigmentación flipante, ¿eh? Muy contenta. De Iconic, yo ya tengo el tono verde y obviamente se acabaron y volvieron a reponerlo y están de ofertas. Espero que cuando queráis comprarlo, si lo queréis comprar, estén de oferta. Pero ya tengo el tono verde y quería el tono azul, que es el Electric Blue. Y es que por aquí tiene un lápiz, una sombra en crema para hacerte un ahumado. Y por el otro lado, por si quieres hacerte un eyeliner y para la línea de agua... pues tienes aquí también el mismo tono para que vaya súper mega conjuntada. Así que el tono Electric, ya tengo el verde y el azul. Vamos con... Si viste mi último vídeo de productos terminados, os enseñé que terminé el contorno de ojos Advanced Technifique de Lancôme. Y ya lo había repetido muchas veces y sabéis que llevo mucho tiempo deseando. A mí me encanta la línea esta de Renergy de Lancôme. Este está a punto de terminar y no veis la crema porque ya la he terminado. Digo, si me flipa tanto y es tan potente, antiarrugas, antito, digo, el contorno de ojos tiene que ser una fantasía maravillosa. ¡Ah! ¡Ya lo tengo, Julio! Para por la noche. Estoy también, bueno, voy alternando, ¿no? Pero estoy utilizando este que es la Van Night Repair de Estée Lauder, que venía, ¿dónde venía, Mónica? En unas cosas estas de Look Fantastic, de calendarios o la última caja esta de San Valentín, algo así. Y, pero bueno, que tenía muchas ganas de probarlo. Entonces pues lo abro con vosotros. En realidad también lo voy a utilizar por la noche porque creo que es un lifting totalmente. Creo que va a ser demasiado denso. Dejadme en comentarios si lo habéis probado. Creo que va a ser demasiado denso para antes del maquillaje. No lo sé. Esto es una fantasía. Que se ve... ¡Oh! Que aquí tienes tú para 4 o 5 veces la lata. Te deja un efecto como doradito. Venga, qué fantasía. Madre. Dios, se ve súper nutritivo, súper hidratante, como un aceitito... ¡Ay, qué fantasía esto para babar cuello! ¡Que no hay que desperdiciar! Fantasía, estoy deseando ponerlo a prueba. Os enseño esto y ahora también os digo, me he comprado... ¡Me he comprado el de CeraVe!
Pero sinceramente, es que hay cosas que sí sé que se las beautiza yo y hay otras cosas como esto que las compro para crear contenido, porque quiero también probarlos, cómo va y tal y cual. Pero obviamente por tema de fórmula y todo ese tipo de cosas, este es hidratante y está luego Mari Carmen. Y este pues ya obviamente es efecto lifting y tiene un montón de ingredientes para combatir, digamos, esa zona del contorno de ojo. Pero bueno, whatever, que aquí, como siempre digo, como creadora de contenido tengo que dar opciones. Entonces, o doy la CeraVe de Lancôme y la de CeraVe, así es. Bueno, lo dicho, el de CeraVe, contorno de ojo. Ya os digo, yo tengo cositas de CeraVe y he probado cosas de CeraVe, pero ya digo, bueno, pues siguiendo la temática de los vídeos estos que hacía de hablaros de la marca y de diferentes productos de una marca, pues venga. Pero vamos, que este yo ya creo que lo he tenido. Y bueno, una crema que dice, bueno, este dice que reduce visiblemente las arrugas y que contiene 3 ceramidas esenciales y ácido hialurónico sin perfume. 14 mililitros. Ya os contaré cuando os hable del vídeo, pues ya os contaré. Y después, obviamente, por los dos limpiadores. Este es para las pieles normales y grasas en espuma. He cogido el formato pequeño porque digo, ¿para qué quiero grande? Y después este me llama mucho la atención, que si quiero probarlo, sea conciencia, porque este yo creo que sí lo he probado, pero es el Blemish Control Cleanser, que es para desobstruir los poros, reducir las imperfecciones y el exceso de sebo sin alterar la barrera protectora de la piel. Con 3 ceramidas esenciales también, ácido salicílico, arcilla blanca y niciamina. O sea que este creo que tiene que ser nuevecito. Y sin fragancia, ya os contaré qué tal. Y después, la típica crema hidratante, que es que lo he puesto hasta aquí, con el código LF Mónica, que ya sabéis que el código no es afiliado, pero siempre es bueno para utilizarlo, para tener descuento. Los enlaces sí son afiliados, así que muchas gracias si los compras a través de ellos. Pues 4,70. La crema hidratante de 50 mililitros para pieles secas o muy secas, sin fragancia. Pero bueno, ya os hablaré. Y esto que CeraVe ha salido una nueva línea, que CeraVe ya me la podéis mandar, digo yo. Pero bueno, no pasa nada porque yo estoy aquí. Y ha salido una nueva línea que es... esto es una pomada reparativa, reparación intensiva, que protege inmediatamente las pieles secas y ultra secas y craqueladas. Y lo bueno que sirve para cuerpo, cara y labios. Es decir, que a lo mejor tiene que ser... Voy a probarlo a conciencia a ver si es como el Cicaplas de La Roche-Posay, que sabéis que me encanta. Que es también un bálsamo ultra reparador. Entonces voy a ver qué tal va funcionando esto. Y vamos con mi... Que ya sabéis que tenéis descuento siempre, el 15% de descuento. Y ahora está al 25%. Min ha hecho... está siendo lo de la marca del mes y este mes de febrero es la marca Red Green, que es de productos capilares, porque igual que la cosmética coreana es súper mega famosa y ya se ha hecho muy famosa aquí en Occidente, pues la rutina capilar pues también es mega famosa. Entonces pues están con esta marca del mes este mes. Y entonces, aparte del 15% de descuento que tenéis siempre, bueno, en épocas de rebaja, de Black Friday, pues es mucho más, pero bueno, el 15%. Ahora, por ejemplo, tenéis estos productos al 25% de descuento. Lo digo por si queréis probarlo, que este es el mes para probarlo. Pero bueno, si no, típicas cosas. Este, la esencia, os dije que no la iba a volver, pero es que... Es la única esencia que me gusta. Bueno, me gustan mucho, pero es la única esencia que yo echo de menos. Y ya la terminé y yo digo, bueno, nada, y digo, venga, ya está, da igual. ¿Por qué me gusta? Porque cuando no la utilizo, lo noto, ya lo sabéis. Y me gusta porque es, mira, vegana. Es muy ligera, por lo tanto no tienes que esperar a que se absorba las capas, que si tónico, serum, venga, no sé qué, no sé cuánto. Entonces súper ligera y encima es exfoliante. Y yo me notaba la piel mucho más luminosa, no tan apagada, de verdad, desde que utilizaba la esencia. Entonces quiero luminosidad en mi piel. Esto es un favorito. Es un favorito. La esencia de kombucha de Just to Cleanser. Después, ahora enseño lo de Reed Hill. Después, no sabía que había que Benton de la línea Snail Bee, que ya sabéis que me encanta, que tengo muchos productos, han sacado un limpiador que yo no lo tenía.
Es decir, yo tengo mi serum y mi cremita, que sabéis que me encanta porque pues si tienes manchas o granitos o tal, te ayuda a regenerar la piel por la baba de caracol, pero no había probado el limpiador. Y vaya pedazo de limpiador, 150 mililitros, una fantasía. Y nada, con pH, que te equilibra el pH, te limpia en profundidad, contiene también pues péptidos, ingredientes nutritivos y obviamente la baba de caracol para regenerar la piel. Y bueno, pues ya lo probaré porque estoy deseando. Una novedad, yo de course he probado diferentes tónicos, pero este no lo había probado y tenía ganas de probarlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para darme más luminosidad a la piel. Contiene alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácido y es un tratamiento clarificador o iluminador. Una fórmula con pH bajo, con purificadores, ingredientes vegetales, el tóner refresca y suaviza la piel. O sea, yo me echaría el limpiador, tónico y el YouTube y la esencia de 150 mililitros. Pues por pedidos, esta pincita que ya la tenemos del calendario de Adviento. Pero si superas X pedidos, tienes luego una mascarilla gratis, o si superas X pedidos, pues te van añadiendo regalos más. Vamos, esta también se puede comprar, que creo que cuesta 4,5 euros. Y es una pinza para depilar y te viene con su fundita y todo. Y también pegatinas, porque es el año del dragón, entonces son las pegatinas estas nuevas que son monísimas. No te olvides la protección solar, never. Yo he probado algunos, terminé el champú verde, el champú nutritivo blanco, he probado muchas cosas, pero hay tres cosas. Bueno, esta sí la he probado. Esta es la mascarilla, que yo siempre la tengo en sobre, de hecho la pudiste, vino también el calendario de Adviento, creo. Y la tenéis en sobre o ya grande, si la habéis probado y os gusta, pues es una mascarilla ultra nutritiva, ¿vale? Para darle nutrición al cabello, de aguacate. Tenéis diferentes tipos de mascarillas. Lo digo por si tenéis el pelo graso o el pelo seco, el pelo tal, hay diferentes y la tenéis siempre en dos formatos, de 200 mililitros o la de 50 mililitros, que obviamente sale más económica, incluso ahora con el 25%, imaginaros. Pues yo ya en grande, porque para qué quiero tanto sobre esta. Y después dos productos que no he probado. Esto, que es un champú voluminizador anticaída para cabellos finos. Hola, ¿qué tal? Así que tengo muchísima ganas de probarlo. Te da extra volumen. Ah, mira, hay que dejar actuar 3 minutos. Pues mira, y suficientemente suave para usar diario. Ya os digo, tengo mucha ganas para darle volumen a mi pelo. Y esto, que no lo he probado, que es un tratamiento con karité, suaviza el pelo seco y dañado. Es un acondicionador, pero realmente los acondicionadores de allí se utilizan también como mascarillas. O sea que alternaré tanto esta, o la dejaré esta para probar esta, esta. Acondicionador natural y nutritivo con manteca de karité para cabellos secos, dañados o teñidos. Porque este rojo no es natural, yo lo digo yo. Así que nada, tengo muchas ganas. Sirve también para las puntas abiertas, ya sabes que yo no la tengo porque no les dejo que se abran porque me corto mucho el pelo. Pero sí, yo quería para el cabello seco, para que me diese brillo y que se me nutriese el de esto. Y dañado por los tintes y decoraciones. Es verdad que yo me tiño cada mes, pero bueno, también me corto mucho el pelo. Pero que tenía muchas ganas de probarlo. Así que os lo digo también por si queréis probar cositas, que este es el mes. Este o el Black Friday, para probar cositas de Great Green. Y listo, familia, como veis, tengo muchas cosas para probar. Y estoy contentísima, contentísima, contentísima. Porque para crearos vídeos, primeras impresiones, cuando pruebe las cosas del pelo, ya os contaré. Porque estas cosas, la verdad es que pues, ya las conocía. Y nada, que tengo muchas ganas de probar absolutamente todo. Así que solo te queda dejarme en comentarios con qué producto has probado, qué te gustaría que probase. Si queréis también algún producto específico de CeraVe que pruebe, dejármelo también abajo en comentarios. Así lo incluyo para estar probando y tal. Y dejaros el vídeo. Y nada más, que estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta. Muy ilusionada con mis cositas nuevas, con mis juguetitos. Y que nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, si quieres me puedes seguir en Instagram. Y si no, pues nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un besazo enorme. ¡Muah!